Los agravios dichos hoy por el jefe de la Ciudad de Buenos Aires sobre mi persona me tienen sin cuidado porque creo que estamos frente a un problema que afecta a millones de argentinos, no solo a aquellos que toman el servicio de subte, que son 900.000 personas por día, sino al resto del sistema público de transporte. Creo que el ingeniero Macri apela al agravio porque no le asiste ninguna razón. El Gobierno Nacional ha transferido a la fecha, ustedes pueden acceder a esta información a través de la página web, ¿sí? 240 millones de pesos, de los cuales 116 millones han sido destinados a la operación del subte y 124 se encuentran en una cuenta del Banco Nación disponibles para el mantenimiento del servicio. Por otra parte, cuando uno lee los fundamentos del aumento de la tarifa, el subprocurador del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decía en aquel momento, el 5 de enero, cuando pasó la tarifa de 1,10 pesos a 2,50 pesos, dice: el 5 de enero, al aumentar la tarifa, el gobierno porteño argumenta ante la justicia que con el acuerdo firmado la ciudad recupera la potestad sobre el servicio de subte y que aumenta la tarifa en legítimo ejercicio de sus facultades que le son propias. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recauda 2.700 millones por año para la red de subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no solamente debería hacerse cargo del subte, sino debería rendirle cuenta a los porteños de qué han hecho con esta suma de dinero recaudado durante estos años. El Gobierno Nacional se había comprometido en la entrega de nuevos vagones. Bueno, los vagones están disponibles en la aduana, son los 45 vagones comprados por el Gobierno Nacional. Y lo que hay que hacer es hacerse cargo de los problemas, para eso a uno lo eligen. Nosotros estamos haciendo precisamente esto en el día de hoy, estamos anunciando un plan de obras del ferrocarril Mitre. Hace pocos días el Sarmiento, el día lunes la implementación de la tarjeta SUBE, la página web, las distintas obras que estamos llevando a lo largo y a lo ancho del país. Macri debería hacer lo mismo con un servicio que es de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto al tema de las dudas que generaron con respecto a la seguridad de la prestación del servicio, es otro acto de enorme irresponsabilidad. Mire, yo no le voy a decir qué pienso yo, le voy a decir lo que el comunicado de Metrovías del día de hoy. Ante las declaraciones realizadas por el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros funcionarios locales, Metrovías quiere una vez más llevarle tranquilidad a todos nuestros usuarios de que el subte es un medio de transporte totalmente seguro. Hay una responsabilidad de los operadores, ¿sí? En todo el servicio público que he concesionado, en la cual se descarta que no van a despachar ningún servicio que en realidad corra riesgo la seguridad. De hecho, la empresa Metrovías suspendió la frecuencia de unas 20 formaciones precisamente a partir del conflicto generado con la Ciudad de Buenos Aires de no asumir sus responsabilidades.